Egunon guztioi, kanpaina hontako lehen aktura. Zergatik gaoz hemen galdetuko dezute. Parke teknologiko hau, Gipuzkoako ekonomiaren burmuin zati oso garrantzitsu bat da. Hemen, enpresa ugari daude, ikerketa, garapen, berrikuntzarako, enpresa asko. Hau izan behar da, krisi honi aurre egiteko, abiadura, hauze izan behar da, burmuina, pulmoia, hauze izan behar da, bihotza, urrengo urteak, urrengo garaiei aurre egiteko behar duguna. ¿Por qué estamos aquí hoy? No es casualidad que hayamos elegido este parque tecnológico para dar inicio a nuestra campaña, que celebremos este primer acto de esta campaña de las autonómicas aquí, en uno de los pulmones económicos de Gipuzkoa, un lugar que tiene un denominador común, el talento y la innovación. Aquí, muy cerquita de aquí, tenemos la Asociación de la Máquina Herramienta, 500 empresas, 16.000 trabajadores en esta provincia trabajan en ese sector. Aquí hay empresas de innovación en biociencia y en salud, tan fundamentales en estos momentos. Hay empresas innovadoras en medio ambiente, en energías renovables, en comunicación e información. Hay incubadoras que impulsan los proyectos de emprendizaje y también de innovación de muchos guipuzcoanos y guipuzcoanas que quieren aportar al tejido productivo y al tejido económico de nuestro territorio y de Euskadi. Decíamos hace unos meses que es mucho más fácil resucitar la economía que resucitar a las personas. Para nosotros siempre, siempre, siempre será una prioridad cuidar a las personas y, sobre todo, poner a la salud por delante de cualquier cosa. Una vez que tenemos prácticamente vencido al COVID, es el momento de resucitar la economía. Hay que acelerar las políticas de competitividad. Tenemos que hacer una apuesta clara por la digitalización, por la I+D+I y por la tecnología. Y en eso los socialistas tenemos mucha experiencia. En el Gobierno liderado por Patxi López, en el que también participó nuestra candidata Lehendakari Idoia Mendia y el actual consejero Iñaki Arriola, aquel Gobierno, aun estando en plena crisis, destinó el 2% del Producto Interior Bruto a la I+D+I. Impulsamos proyectos estratégicos de base tecnológica que indudablemente fueron tractores de la economía vasca en los peores momentos. La colaboración público-privada hizo posible que proyectos como el vehículo eléctrico, las redes eléctricas inteligentes, tuvieran en ese Gobierno un aliado y un impulsor de proyectos de futuro. El plan de competitividad puso encima de la mesa 12.000 millones de euros destinados a la innovación, a las empresas y principalmente a la tecnología. Pero no quedó ahí la cosa. Los socialistas somos comprometidos con nuestra gente, somos comprometidos con nuestra sociedad, con nuestra economía, con nuestras empresas y con nuestros trabajadores y trabajadoras. Por eso, durante esta legislatura, estando en el Gobierno, porque así lo decidimos, porque era el compromiso que teníamos con la ciudadanía vasca, pusimos como condición indispensable para entrar en dicho Gobierno que se pusiera en marcha un programa emprendedor de reactivación del empleo. Hemos activado la mesa del diálogo social a través de nuestra consejera María Jesús San José. Hemos aprobado también una ley fundamental para una parte importantísima del tejido productivo de nuestro territorio histórico, como son las cooperativas. Una ley de cooperativas que nos ha puesto en la vanguardia. Pero no nos conformamos con eso. Por eso es fundamental que los socialistas estemos en el próximo Gobierno,
para impulsar políticas como las que impulsamos durante la época del Gobierno de Patxi López y como las que hemos impulsado durante esta legislatura a través de nuestro compromiso con la economía vasca y con los trabajadores y trabajadoras de este país. Tenemos que condicionar esas políticas para hacer posible que el empleo sea una prioridad, que las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras sean dignas y, por supuesto, para que nuestras empresas tengan en ese Gobierno un aliado en el que apoyarse y en el que impulsar los nuevos proyectos. Nuestra prioridad es el empleo, es el trabajo, pero por supuesto que va a ser el emprendizaje, que va a ser la apuesta firme por las nuevas tecnologías, por la digitalización y por la I+D+I. Es lo que nos ofrece nuestra candidata a Lehendakari, Idoia Mendia, que os desgranará con más detalle sus propuestas en este sentido. Por eso pedimos el voto para que el próximo 12 de julio los socialistas tengamos fuerza para entrar en ese Gobierno, para liderar ese Gobierno y para hacer posible la puesta en marcha de políticas innovadoras que nos hagan salir más fácilmente de la crisis. Os dejo con nuestra candidata a Lehendakari, Idoia Mendia. Eskerrik asko Eneko eta ongi etorriak guztioi. Bueno, este es el primer día de campaña y primer día, primer objetivo y objetivo principal de los socialistas vascos, el empleo, la reactivación económica. Una salida justa a la crisis que nos ha obligado a afrontar la enfermedad del COVID. Y tenemos claro, además, los socialistas, que para salir con una reactivación económica fuerte que nos consiga niveles de empleo como los que empezábamos a conseguir en Euskadi antes de la crisis del COVID, tenemos que colaborar y trabajar todos juntos, porque el empleo es la principal preocupación de la ciudadanía vasca. Y a eso nos tenemos que dedicar sin ninguna distracción. Tenemos que conjugar todas las políticas que se hacen en el conjunto de las instituciones a ese objetivo principal que es el empleo. Por eso tenemos que trabajar sin ninguna distracción. Nosotros somos la garantía de que la salida a esta crisis, como os decía, sea una salida justa y que no dejemos a nadie atrás. Venimos de una legislatura en la que todos sabéis que los socialistas hemos centrado las instituciones en la agenda ciudadana, sobre todo porque era muy importante no perder el tiempo. Euskadi no se puede permitir el lujo de perder el tiempo, ahora menos que antes, si cabe, por la consecuencia de la crisis. Veníamos de una legislatura en la que estábamos haciendo bien las cosas. Habíamos conseguido descender el desempleo por debajo del 10%, que era uno de los compromisos del programa de Gobierno. Estábamos luchando contra la precariedad laboral, que es la principal lacra que padecemos en Euskadi, tanto las mujeres como los jóvenes, contratos temporales, contratos precarios. Gracias al trabajo que se ha estado desempeñando desde el Departamento de Trabajo, hemos luchado contra ese fraude laboral y hemos conseguido regularizar más de 16.000 contratos. Y estábamos trabajando codo con codo en la mesa de diálogo social con los sindicatos para también combatir la brecha salarial que especialmente sufren las mujeres. Y todo esto lo estábamos consiguiendo porque los socialistas habíamos hecho una apuesta decidida por dar estabilidad y tranquilidad a las instituciones, que al final es lo que necesita el tejido económico para desarrollar sus proyectos. Certezas en un mundo en el que estamos llenos de incertidumbres, pero por lo menos que desde las instituciones el tejido económico sepa que estamos centrados en lo importante. Y eso ha sido lo que los socialistas hemos conseguido en esta última legislatura. Alejar cualquier tentación rupturista de las instituciones y tener a todas las instituciones vascas centradas en lo importante, la reactivación económica, el empleo y las oportunidades de futuro. Pero evidentemente, hace unos meses llegó la pandemia a Euskadi, igual que al resto del mundo, y tuvimos un parón en estas tendencias favorables que estábamos teniendo en Euskadi. Y nos ha dejado una situación muy grave, es verdad, y eso hay que decirlo con claridad y rotundidad. La situación que afrontamos es una situación seria, una situación grave. Pero que la gente sepa que los socialistas vascos
de la mano de otros gobiernos, del Gobierno de España y del Gobierno de Europa, vamos a hacer lo que haga falta hacer para que Euskadi salga adelante sin dejar a nadie atrás. La verdad es que el estado de alarma, que ha sido lo que nos ha permitido que hoy podamos estar haciendo esta campaña electoral, por ejemplo, pero que nos ha permitido ir recuperando espacios de actividad económica, ha sido una reacción la que ha hecho el Gobierno, los gobiernos, yo estoy pensando en el Gobierno de España, en el Gobierno vasco y en el Gobierno de la Unión Europea, de rescate. Estamos rescatando a las familias, a los trabajadores, ayudando a las empresas. Una salida muy diferente a la del año 2008, en la que conocimos solo políticas de austeridad y se rescató a los bancos, no se rescató a las personas. Ahora, sin embargo, el Gobierno de España ha luchado en los tres frentes que nos ha puesto encima de la mesa la crisis del COVID. Ayudar a las familias, ayudar a los trabajadores y ayudar a las empresas. El Gobierno de España, a través del mecanismo de los ERTEs, ha conseguido mantener el empleo. Ha ayudado a los autónomos con medidas inéditas que no se conocían en España. Ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital para ayudar a las familias que están sufriendo la pobreza. Ha puesto en marcha liquidez para las empresas a través de los créditos ICO. Y también ha metido liquidez a las comunidades autónomas para ayudarlas a afrontar la crisis que el COVID nos ha dejado en frentes como el sanitario, el educativo. Y el Gobierno vasco ha hecho también una política de ayuda a las empresas, a las familias y a los trabajadores, por medio de ayudas complementarias a los autónomos, a las micropymes, ha hecho las políticas de avales para ayudar a las empresas a que sigan manteniendo la liquidez necesaria para afrontar su actividad. Y luego estamos poniendo en marcha medidas que reactivan el consumo y la demanda interna, que es lo que necesitamos principalmente en estos momentos primeros de salida de la crisis. Una política de bonos, de comercio, por ejemplo, los renove, que siempre han funcionado bien, el renove de vivienda, el renove de energía, el renove de coches, la rehabilitación de las viviendas con una política muy importante desde el departamento de Iñaki Arriola, que reactiva los sectores vinculados a la construcción, pero también los sectores vinculados a los muebles, etc. En fin, todo esto es la batería de medidas urgentes que hemos ido poniendo en marcha los diferentes gobiernos y que creo que tenemos que continuar con ella. Pero lo importante también de muchas de estas medidas ha sido el método utilizado para alcanzarlas. Ayer mismo, hoy hemos conocido como primera noticia del día y muy buena, la prolongación de los ERTEs por medio del acuerdo. Los socialistas creemos que es el método más infalible y el que mejores resultados ha demostrado en la historia reciente de Euskadi. El método del diálogo y el acuerdo entre partidos, pero también con los agentes sociales y económicos. Y ahí está la mesa de diálogo social en Euskadi, trabajando por conseguir acuerdos como el del complemento de los ERTEs, que se ha puesto en marcha, afortunadamente, el protagonismo que ha tenido esa mesa de diálogo social en esta legislatura, el empuje que le hemos dado los socialistas desde el Gobierno del año 2009 con Patxi López hasta esta legislatura, que hemos conseguido, además, institucionalizarla por medio de un decreto. Diálogo y acuerdo en Vitoria, en la mesa de diálogo social, y diálogo y acuerdo también en la mesa de diálogo social de Madrid, que nos permite seguir garantizando salarios y seguir dando oxígeno a las empresas hasta que la reactivación económica vaya llegando a todos los sectores y podamos empezar a salir de esta crisis. Por eso es muy importante alinear las políticas públicas. Tenemos que colaborar y cooperar. Eso es, yo creo, lo que más claro nos ha dejado esta pandemia. Es una lección de humildad, pero sobre todo de mirar al ciudadano, porque el ciudadano lo que quiere, y en el caso concreto de la actividad económica, lo que quieren es que le resolvamos los problemas a los que se enfrentan. No les importa tanto quién tiene la competencia para hacer qué, sino que todos colaboremos y nos pongamos de acuerdo, porque al final, si conseguimos unir los recursos de todos, la potencialidad del conjunto de las instituciones en la misma dirección, conseguiremos éxito seguro. Y además estoy convencida de que Euskadi tiene los mimbres adecuados para tener esa garantía de éxito, porque lo importante es encontrar soluciones a los problemas que tienen los empresarios, las grandes industrias vascas, pero también el pequeño empresario, la pyme y la micropyme, que aquí en Guipúzcoa hay mucho de ello, en cada valle tenemos campeones ocultos que venden en todo el mundo
y que necesitan del concurso de las instituciones en ese alineamiento que va desde el último ayuntamiento hasta la Unión Europea. Por lo tanto, medidas urgentes, comentaba antes, para ayudar a las familias, a los trabajadores y a las empresas, pero también tenemos que mirar a la economía local, no solo a la gran economía, a la macroeconomía, sino a la economía local que tenemos aquí en Euskadi. Y ahí hay una apuesta decidida por apoyar al comercio, a los comerciantes, que generan actividad económica en nuestros barrios y ciudades y que son fundamentales para que haya vida en esos lugares. Apoyo a la hostelería, que ha sido un sector que ha padecido muy duramente la crisis del COVID y que es el primero que bajó la persiana en cuanto se supo que venía la pandemia, y para cortar los contagios tuvieron la responsabilidad máxima de bajar los primeros la persiana y, lamentablemente, han sido los últimos en poder levantarla y, aún así, con muchas dificultades. Pues es un sector que para nosotros es muy importante también en el capítulo de la reactivación económica. ¿Y qué voy a decir del turismo, que era la gran ventana de Euskadi? Euskadi, en los últimos años, desde que alejamos la pesadilla del terrorismo de ETA, fuimos una tierra de acogida y muy deseada por muchos turistas y muy visitada. Estábamos incrementando el número de visitantes año a año, temporada a temporada. Bueno, hay mucha gente en Euskadi que había apostado por montar negocios, pequeñas empresas vinculadas a la actividad turística, y también para nosotros es muy importante en ese objetivo de ayudarles. Y para los socialistas también, economía local es cultura. La cultura mueve mucha economía, muchos trabajos, muchos empleos. No es solo algo que hacemos los ciudadanos en nuestros tiempos de ocio, que nos ha ayudado también a sobrellevar el confinamiento, sino que es parte de la actividad económica y del tejido económico de nuestros pueblos y ciudades. Y para todo ello, nosotros lo que pedimos es colaboración entre todas las instituciones, unidad de acción entre todas las instituciones. Para ello, los socialistas somos la mejor garantía en esta campaña electoral, en estas elecciones, porque los socialistas estamos presentes en todos los gobiernos. Estamos en los ayuntamientos, estamos en el Gobierno vasco, estamos en las diputaciones, en el Gobierno de España y en el Gobierno de Europa. Por eso es tan importante la presencia socialista. Pero también tenemos que echar una mirada al futuro. Exige una mirada a largo plazo. Y para mí las crisis son oportunidades, oportunidades de repensar, oportunidades de reconsiderar nuevas estrategias y, sobre todo, de alinearlas con los grandes ejes estratégicos que nos vienen marcados por la Unión Europea. Sabemos que tenemos que hacer una reconstrucción pactada. Nosotros, los socialistas, creemos que en esta legislatura que arranca tenemos que pactar la reconstrucción de Euskadi, y para nosotros el mejor método, como os decía antes, es el método del diálogo. Nosotros somos partidarios de constituir una mesa de diálogo social, como la que tenemos, para continuar analizando con las empresas y los agentes sociales cuáles son las medidas necesarias, pero también una mesa de diálogo civil y una mesa interinstitucional para que entre todos marquemos cuáles son las necesidades y las prioridades, y luego hacer una mesa de partidos para hacer un acuerdo para una generación, porque creo que los acuerdos que hagamos en esta legislatura que va a iniciarse a partir del 12 de julio van a ser necesarios acuerdos que se van a tener que desarrollar en más de una legislatura. Una legislatura se queda pequeña. Vamos a tener que pensar en una generación completa. Y nosotros lo que queremos es que esos acuerdos giren en torno al apoyo a los emprendedores, a las pymes y a los autónomos. Creemos fundamental el eje de la formación. La formación en este mundo del siglo XXI, de la globalización, donde las tecnologías y la digitalización tienen un protagonismo enorme, nos obliga a formarnos permanentemente. Por lo tanto, formación continua para los trabajadores que están en activo, para que sigan siendo valiosos dentro de sus empresas y que las empresas sepan que pueden seguir contando con esos trabajadores. Formación para los desempleados, para adaptarlos a las necesidades del mercado y que puedan tener una oportunidad de empleo, independientemente de la edad, porque sabemos de las dificultades especiales que tienen los mayores de 45 años para encontrar un empleo. Y, sobre todo, esa formación tiene que estar muy vinculada, muy conectada con el tejido económico local. Tenemos que hacer formación
ad hoc para las necesidades que tienen nuestras empresas, porque generaremos mayor competitividad para esas empresas y mayores oportunidades de empleo para todos esos ciudadanos que recibirán esa formación. Y una de las preocupaciones principales que tengo en esta campaña también son los jóvenes, porque son los que tienen los contratos más precarios, los contratos temporales. Es uno de nuestros principales hándicaps en nuestra economía laboral y son los primeros que han perdido el empleo. Y no podemos perderlos. Euskadi no puede perder a sus jóvenes. Las generaciones mejor formadas, mejor dotadas, tenemos que retener ese talento en Euskadi porque lo necesitamos. Y para ello tenemos que hacer un especial plan de orientación para el empleo a todos esos jóvenes, porque si lo hacemos bien, y creo que ahí Lanbide puede tener un gran protagonismo, y tenemos una reforma pendiente de Lanbide de esta legislatura que tendremos que abordarla en la próxima, para hacer de Lanbide un buen centro de orientación e inserción laboral. Y solo así conseguiremos que los jóvenes se queden en Euskadi. Y luego tenemos que alinearnos con las grandes transformaciones que están ya en marcha en la Unión Europea y en el mundo, que es la transición ecológica. La transición ecológica es una gran oportunidad, no solo porque nos va a hacer sostenible la vida en el planeta, sino porque es un nicho de empleo y de actividad económica nueva, y ahí Euskadi puede jugar un gran papel. La revolución digital, la revolución tecnológica, está llegando ya a nuestras fábricas. Bueno, ahí tenemos que alinearnos con los grandes proyectos que se pondrán en marcha en la Unión Europea cuando se apruebe el marco plurianual financiero que se va a aprobar dentro de poco. La Unión Europea va a hacer un marco financiero plurianual para varios años y nosotros ahí tenemos que entrar en esos proyectos, participando en proyectos que tengan que ver con la inteligencia artificial, con las tecnologías más avanzadas que en el mundo van a tener mucho que decir y que nos pueden colocar en el mapa. Y luego todo el ámbito sociosanitario, las biociencias, lo biosanitario. El espacio sociosanitario es un eje que aquí en Euskadi tenemos que aprovechar para desarrollarlo con innovación, con tecnología y con empleos cualificados. Se ha demostrado en esta pandemia que el espacio sociosanitario es fundamental, fundamental para mantener la salud de las personas, y fundamental también para el mejor cuidado de nuestros mayores. Y ahí nosotros, que somos una sociedad donde la demografía juega en nuestra contra, somos una sociedad muy envejecida, tenemos que transformarlo en oportunidad. El espacio sociosanitario y su desarrollo desde el punto de vista de la investigación y de los empleos es una gran oportunidad. Desde luego, la apuesta por la ciencia y la tecnología y la innovación es otro de nuestros capítulos muy importantes, ya lo ha explicado Eneko. En los peores años de la última crisis, desde la responsabilidad del Gobierno vasco, pusimos Euskadi en el porcentaje medio de la Unión Europea, el 3% del PIB en innovación y desarrollo. Y gracias a que nosotros acordamos en la legislatura pasada con el Partido Nacionalista Vasco, conseguimos que el Gobierno vasco también incrementara año a año la partida de investigación y desarrollo, porque es clave para las oportunidades económicas y de desarrollo de este país y de todo su tejido empresarial. Y luego la educación. La educación a mí me parece que tiene que jugar un papel central en las oportunidades de empleo y de economía. Tenemos que transformar nuestra educación y ahí también tenemos pendiente en esta legislatura una reforma educativa, un gran pacto educativo que nos alumbre una nueva ley de escuela pública vasca que nos permita transitar los próximos 20 años, igual que la ley que aprobó Fernando Buesa hace muchos años, todavía hoy estamos bajo ella. Sobre todo una escuela que trabaje competencias, que trabaje los idiomas. El inglés es fundamental como oportunidad de empleo para que seamos competitivos, porque es el esperanto del mundo global. Y que trabaje mucho mejor los métodos tecnológicos, porque es lo que se ha demostrado también en esta pandemia que necesitamos. Necesitamos cuidar que todas las familias tengan acceso a la red, que puedan teleestudiar sus hijos y, sobre todo, también tenemos que ayudar al profesorado con nuevas herramientas para ese nuevo método de transmitir que no es el aula, sino que es un ordenador o un teléfono o un iPad. Por lo tanto, tenemos que transformar los materiales a nuestros profesores y tenemos que transformar la escuela y, por supuesto, no olvidar la necesidad del inglés. Esa es la propuesta que hacemos los socialistas en el campo de la economía y el empleo, sobre todo con
el afán de no dejar a nadie atrás y atender a todos. Es un plan para acordar y actuar. Nosotros tenemos un programa muy claro, con unas propuestas claras. Queremos que Euskadi tenga nuevas oportunidades, que sea más competitiva y que se enlace a los grandes proyectos que vengan de la Unión Europea y de la mano del Gobierno de España. Tenemos soluciones, tenemos respuestas, queremos acuerdos y queremos que la gente mire el futuro con confianza, sabiendo las dificultades que tenemos ahora. Por eso ahora tenemos que ayudar a nuestras empresas a resistir esta crisis, ayudándolas con liquidez, ayudándolas con los ERTEs, con las ayudas a los autónomos, pero luego tenemos que ayudarlas a que sean competitivas, porque la crisis tiene que ser una oportunidad para transformarnos y para no dejar a nadie atrás. Por eso tenemos que hacerlo todos juntos, todos de la mano, porque otra de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es que solos no salimos a ningún sitio. Tenemos que ir todos de la mano, cooperando y coordinándonos con los agentes sociales, con los agentes económicos, con los diferentes gobiernos y, como os decía antes, con una triple oferta que hago si soy elegida lehendakari, que es convocar una mesa de diálogo social, convocar una mesa de diálogo civil, una mesa interinstitucional con las diputaciones y los ayuntamientos y, una vez hecho el diagnóstico con todos ellos, convocar a todos los partidos con representación en el Parlamento a un gran acuerdo para una generación. Bueno, lehen eguna eta gure lehentasun nagusiena, enplegua. Guretzat oso garrantzitsua da ekonomia suspertzea eta enplegua sortzea berriro, ez? Oso ondo gindoa zen, baina tamales etorri da COVID-aren krisia eta orain erantzunak eman behar ditugu. Jendea behar ditu erantzunak. Eta erantzunak denei, ez? Ez bakarrik egitarrei, enpresa txikiei, industria handiei eta berritzaileei ere bai. Eta ez da bakarrik orain krisia kudeatzea bakarrik, ez? Nik uste dute krisia oportunidade bat da, ez? Aukera bat da ekonomia eraldatzeko, gauza berriak egiteko eta aukera berriak jasotzeko. Eta argi dago pandemia utzi gaitun lekzioa, ez? Eta da bakarrik ez garela inora joango, ez? Denok batera irten behar gara hemetik. Eta horrezagaitik, eragile sozial guztiekin, udal eta foru aldundiekin, Espainiako gobernuarekin eta Europako gobernuarekin egon behar gara koordinatuta eta kooperazioa egin behar dugu. Eta bidea da hori, ez? Akordioak erantzunak bilatzeko denon artean. Iraganeko krisiak gainditu genituen hemen Euskadin, zailtasun handiz, baina gainditu genituen, eta oraingo honetan baita ere egingo dugu, ez? Nik uste dut, konbentzituta nago, ondo egiten badugu, asmatzen badugu, eta denok batera lankidetza egiten badugu, aukerak izango dugu, eta indartsuagoak aterako garela. Eskerrik asko guztioi.